Atención, vamos a hablar acerca de las mesas técnicas que se han implementado entre el Ministerio de Salud y la Central Obrera Boliviana por algunas demandas. Está hablando en este momento el ministro Donato Hanover, también está en el lugar. Sí, es un paso importante, no garantiza la transformación de todas las dificultades encontradas o detectadas en la seguridad social a corto plazo. Pero vamos a acceder a esa demanda solicitada. En cuanto a los trabajadores en salud pública, en lo que se refiere a la jornada laboral, en lo que se refiere al escalafón, a la libre afiliación, a la asignación racional de ítems tanto para profesionales en salud como para trabajadores en salud, vamos a respetar lo establecido en el Decreto Supremo 28.909. Con esto, hemos superado los obstáculos para continuar en las mesas de diálogo. Y ya no existen motivos de ningún tipo para la movilización de los trabajadores en salud en general. Nosotros queremos saludar la cordura y la responsabilidad de los dirigentes que a través de la Central Obrera Boliviana han garantizado esta lógica de diálogo y permiten que hoy podamos tocar otros puntos importantes, sobre todo garantizando siempre el acceso y el derecho a la salud del pueblo boliviano. Nosotros queremos dar esta buena noticia al pueblo boliviano, que hemos superado aquellos obstáculos que no permitían seguir avanzando en la negociación. Queremos saludar la responsabilidad de los sectores en salud y agrupados en la Central Obrera Boliviana, porque convencidos estamos que ante la defensa del derecho a la salud y la vida, nuestra posición va a ser inclaudicable. Y nosotros saludamos que la posición de los trabajadores y dirigentes, tanto Defensa Rural como los trabajadores en salud pública, esté a la altura de las necesidades de la salud de la población boliviana. Esa era la información que queríamos darle a la población boliviana. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado las palabras del ministro de Salud referirse a esta demanda justamente de los médicos, el personal administrativo, quienes recordemos han estado en protestas en estos últimos días. Estamos con Donato, si podemos conversar con él, me reiteran por favor. Donato, claro, explícanos sí, Vania, un poco, por favor, la determinación de que ha asumido el gobierno. La destitución del gerente nacional de la Caja Nacional de Salud. Esto dando cumplimiento y acatando, también escuchando la demanda de los trabajadores del ente asegurador. Y en este sentido, el ministro ha enfatizado de que las mesas de trabajo continúan, que ya no hay motivo para que sigan movilizados los trabajadores del ente asegurador, y más al contrario, se pueda restablecer los servicios ahora de las atenciones en consultas externas, y ya no solo en emergencias. Ha ponderado y ha resaltado el espíritu de los sindicatos de trabajadores como Fensegural, Casegural y otros que se movilizaron en defensa de la Caja Nacional de Salud, que han luchado por tener una buena administración y es lo que se va a hacer. A la vez de haber anunciado la destitución del gerente general, ha anunciado también una reestructuración que pueda garantizar un trabajo mucho más eficiente y de calidad en la Caja Nacional de Salud, la caja más grande que tiene Bolivia para dar prestaciones de servicios de salud en este país. Vania. Muy bien, Donato, ¿y cómo lo harán? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que muchos asegurados también seguramente tienen en este momento. Son las primeras acciones, la determinación del ministro de Salud es la destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud. Veremos qué pasa con esta reestructuración y vamos a estar ampliando esta información en la segunda edición. Gracias, Donato.